Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es un nuevo evento, por fin. ¿Os acordáis que hace un tiempo salió este evento en Japón? El de Tapu Koko Shiny, que salió hace ya unos meses en Japón y bueno, pues ya era hora, ¿no? Que lo tuviéramos disponible ya en el resto de los continentes. Como ya sabéis, primero suele salir antes en Europa o en América y luego en los pocos días está disponible. Pues bueno, he esperado esos pocos días porque para deciros que ya está oficialmente tanto en América como en Europa. En cuanto os conectéis al regalo misterioso o leéis a por internet y eso, o le podréis descargar sin ningún problema. Así evitamos el tener que estar esperando, ¿no? Mejor dicho. Entonces os puedo decir que ya por fin el evento de Tapu Koko Shiny ya ha llegado al resto de los continentes. Y bueno, como ya os acabo de decir, este nuevo evento se ha iniciado ya para Pokémon Sol y Pokémon Luna a través de internet en Europa y en América. Se trata de Tapu Koko Shiny, el cual anteriormente, como ya he dicho, se distribuyó en Japón. Para obtenerlo solo tenemos que, ya sabéis, utilizar la función de regalo misterioso en el menú principal y elegir obtener regalo vía internet. Esta vez es muy súper fácil y súper sencillo, podéis hacerlo a la hora que queráis, todo lo que queráis, ¿vale? Luego ya, como os he dicho, después de unas horitas que estaba disponible en Europa pero no estaba en América, ya por fin se activó, por así decirlo, este evento en América y lo mismo, lo podéis descargar también en todo América, ¿vale? Como he dicho, para Pokémon Sol y para Pokémon Luna. Como lo acabo de decir, solo tenéis que utilizar la función de regalo misterioso cuando iniciáis el juego. Antes de iniciar vuestra partida, que os ponen pues los Pokémon, las horas que lleváis jugadas, los cristales, etc. Pues antes de ahí hay una opción que pone regalo misterioso, no sé si está en roja o en naranja. Pincháis, le dais a recibir regalo por internet. Esperéis a que se conecte con... Bueno, os pedirá si queréis conectar con internet, tal, tal, tal. Esperéis a que se conecte con el servidor, os mande vuestro Tapu Koko. Un minuto y medio, ¿vale? No va a tardar mucho más. Luego ya sabéis que tenéis que ir a cualquier centro Pokémon. Si estáis dentro de un centro Pokémon, salir y volver a entrar. Y habrá un chico súper majo con, no sé si es una camiseta naranja, rayas azules. Y ya directamente hablamos con él y él nos dará nuestro Tapu Koko variocolor. Pues si alguno quiere alguna curiosidad, os puedo decir que ya son varios meses de los que llevamos de retraso con Japón. Pero bueno, los podemos recibir ya en Europa y en América, que es lo más importante. Y encima pues es gratis, ¿no? Lo conectamos a través de internet, lo descargamos y ya está. Este es el evento, es la única forma de conseguir este Pokémon, que siempre tendrá naturaleza miedosa y estará en una Gloria, ¿vale? Eso es muy importante, lo quería matizar, porque muchos de nosotros intentamos, bueno, este naturaleza no me gusta, apagamos, volvemos a iniciar la consola, volvemos a recibir el Pokémon del chico que nos lo da en el centro Pokémon. Solemos estar siempre, bueno, no nos gusta esta naturaleza, al otro le cambiamos. Pero esta vez, este evento tiene su propia naturaleza y aunque lo intentemos 50.000 veces, la naturaleza no va a cambiar y estará en una Gloria Ball. Lo bueno de todo esto es que si tenéis un Tapu Koko Shiny que no está en Gloria Ball o tiene una naturaleza distinta a miedosa, significa que ha sido hackeado ilegalmente, así que no es legal y os puede corromper la partida, lo que queráis. O si le encarquetáis a otro, que no es la mejor opción, ¿no? Yo que vosotros le liberaría y directamente nos evitamos el problema que tenga que estar circulando por el resto de jugadores. Y ahora me preguntaréis, pues ¿qué ataques tiene, ¿no? ¿Qué niveles? Entonces, aunque ya lo estaréis viendo en las imágenes, pero bueno, está en nivel 60 y conoce los movimientos de Furia Natural, Chispazo, Agilidad y Bola Voltio. Y bueno, pues tendrá un objeto equipado que será la semilla Electro, porque ya sabéis que este Pokémon es de tipo eléctrico, ¿vale? Entonces por eso viene más bien con eso, ya sabéis que fortalece, por así decirlo, los ataques, ataques de tipo eléctrico. Así que nada más, ya sabéis cómo tenéis que hacerlo para conseguir vuestro Tapu Koko variocolor o Shiny, aunque seguro que os habéis enterado antes que yo, pero bueno, ya sabéis que yo quiero siempre confirmar todas las cosas, que sean reales y todo, y sobre todo, quería matizar lo de la naturaleza y la Gloria Ball, porque si no ya sabéis que eso luego son ilegales y muchos de los que están por ahí circulando pues son ilegales, ¿no? Mayormente los legales no se suelen circular con tanta rapidez, ¿no? Pero bueno, yo lo quería comentar para que lo supierais, pues si tenéis alguno
Lo suyo sería liberarlo y no encasquetárselo a otro, pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Depende si sois buenos o malas personas, o directamente le encasquetáis el marrón a otro. Así que nada más, espero que os haya gustado. No olvidéis ir al regalo misterioso que recibir por internet, que es gratuito. Y bueno, lo más importante que me diréis, ¿hasta cuándo está este evento, no? Pues este evento también es muy importante que os diga, que casi se me olvida, que este evento estará solo disponible hasta el 14 de agosto. Así que tienes que ir aprovechando ya mismito, porque se acaba este evento gratis, de conseguir un Tapu Koko Shiny. Como he dicho, ya está para todo el mundo. Así que aprovechar ahora mismito ya, coger vuestra consola, regalo misterioso, recibir por internet y disfrutaréis de un Tapu Koko Shiny. Por fin, que ya era hora de conseguir un evento de los que salen en Japón en el resto de los continentes, ¿no? Así que nada más, seguid disfrutando esta pedazo de saga, disfrutar del Pokémon, que es increíble. Y nada más, gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!